Hola. Hoy toca una de radiadores. Llevamos un rato ya. Estamos lijando, sacando el brillo y suciedad y tal. Y así luego lo vamos a pintar. Porque cuando han acabado de pintar las paredes de color blanco, fijaros, mira, paso a paso. Espera, que le doy la vuelta a la cámara. Ahora se ve todo blanquito, bien. Esto todavía no, porque nos tienen que poner el techo. Entonces, bueno, bajar el techo, entonces hasta que no bajen el techo no pintaremos esa pared. Pero mirad, qué blanquito y... ¡Oh! Esto es lo que pasará con los radiadores, a no ser que... No sé si se aprecia demasiado, pero bueno, el aire acondicionado se veía que estaba viejo, pero no se veía tan amarillo. Y ahora con el contraste de la pared blanca es que se ve ahí un moco amarillo. Que a ver, vamos a intentar quitarlo con agua oxigenada, que nos han dicho que se va, lo probaremos. Y bueno, los radiadores pasaba lo mismo, ¿no? Los radiadores lo pintamos con la pintura de radiador, porque tiene que aguantar el calor y tal. Pero primero pues se lija un poco para que se saque el brillo. Y nada, y en eso estamos, a ver cómo queda. Ya veremos. Luego cuando se ponga en la pared, el contraste. Yo creo que quedará bien, mejor de lo que estaba. Seguro. A ver, mejor de lo que estaba seguro, porque ahora están amarillos, entonces si los pintamos quedará algo mejor. Vamos a ver, vamos al lío. Empezamos a darle la primera capa a los radiadores y si os fijáis, solo con la primera pasada ya se nota el cambio de blanco a amarillo. Bueno, a ver cómo queda esto. Bueno, se nota los colores, ¿eh? Es que no hay mucha luz hoy porque está nublado, pero... Bueno, pues por hoy ya lo dejaré aquí. He hecho una mano a este radiador, por delante y por detrás, a ese también. Y este solamente por una cara. Pero ya lo voy a dejar así, de momento. Mañana le daré otra mano a estos dos, a ese le daré la vuelta. Y a ver cómo va quedando la pintura. Es un pote especial para radiadores. Es este de aquí, que pone esmalte para radiadores. Y bueno, es el que me recomendaron. También tengo este, que de momento no lo he usado para estos, que es para cuando está oxidado. Y bueno, pues es una capa de pintura que va bien. Lo he usado en otro radiador, en el piso, que estaba oxidado y cogió bien. Igual lo usaré, no lo sé, para estas juntas de aquí. Porque cuesta, igual con una capa de spray ya lo cogería bien. Pero bueno, de momento mejor de lo que estaba está, porque estaba como el aire acondicionado así como amarillento. Y sí que es verdad que bueno, la primera mano y de vez en cuando se ve el brochazo. Pero de lejos se ve blanco, se ve limpio, mejor que antes. Y yo creo que con la segunda mano ya, genial. Así que bueno, perfecto no va a quedar, como si fuera nuevo, pero mejor de lo que estaba, sí. Y con las paredes blancas, pues, no dará tanto el cante como si estuviera más amarillo. Así que nada, a ver la siguiente capa cómo va quedando. Y ya queda poco para que nos pongan la máquina de aire acondicionado, así que toca hacer los agujeros para las rejillas de ventilación. También nos toca hacer regatas, que en esta, madre mía, la que liamos de polvo. Tanto mi padre como yo llevábamos mascarilla y puse la aspiradora para intentar tragar el máximo de polvo posible y aún así nos ahogábamos y nos costaba respirar. Fue increíble. Y después de la que liamos os podéis imaginar lo que toca, ¿no? Pues eso, mucha limpieza y a quitar polvo.
y como el pintor que teníamos nos dejó tirados a media faena, nos tocó ponernos a nosotros manos a la obra. ¡Prepárate! Bueno, y hoy nos han traído, bueno, nos han traído uno que hemos ido a buscar, de hecho Héctor ha ido a buscarlos. Ah, hemos ido a buscar estos muebles que van a ser, porque vamos a hacer aquí como una encimerita extra con una mesa. Ya veremos a ver qué tal queda, pero yo creo que puede quedar muy chulo. Y será una mesa que en principio irá fija siempre aquí, en este trazo, pero se podrá correr hasta la pared. Mira, a ver, ¿cómo lo enseño? Bueno, no sé, ya veremos. Cuando empecemos a montarla, seguramente mi padre mañana venga y quizá mañana ya empiece. Ya os iremos enseñando cómo va. Buenas. Bueno, os hago un poco de actualizaciones de la casa porque es que lo que nos ha pasado, pues, es rarísimo. Nosotros teníamos un pintor. De hecho, en vídeos anteriores hemos hecho un poco de broma al respecto pensando que, bueno, pues que yo qué sé, pues que este chico se había despistado, llevaba días sin venir, pero que acabaría apareciendo. De hecho, pensábamos, teníamos esperanza de que acabara apareciendo. Pero ya ha pasado un mes o no sé, bueno, ha pasado muchísimo tiempo y no tenemos señales de él. Es nuestro pintor, era el pintor que nos ha hecho, nos había listado las paredes, nos había empezado a pintar puertas, la barandilla, los marcos, bueno, todo, le habíamos pedido todo a él. Y un día, de la noche a la mañana, desapareció y no sabemos nada. Lo llamamos, nos sale el teléfono sin que no tiene, bueno, no que no tenga cobertura, como sin señal directamente, ¿no? Y lo hemos buscado por todas partes, he buscado en la dirección que salía en la factura incluso, porque las facturas pues salían en una dirección, he ido incluso a esa dirección a buscarlo, pero él ya no vive ahí, entonces, y no saben nada de él. Así que bueno, una odisea, no sabemos nada de este señor. ¿Qué pasa? Esto ha hecho también que nos retrase un poco todo. Al final lo estuvimos esperando un par de semanas o así, y viendo que no venía, pues cogimos a otros chicos que nos acabaran la faena, que por cierto ya lo han acabado, casi casi, en el comedor. Bueno, a estos chicos les pedimos que pintaran solo. Esta pared todavía no está, de hecho se ve aquí, ahí se ve el corte. Porque nos tienen que poner ahí arriba el falso techo para poner la máquina del aire acondicionado, entonces hemos dicho que eso ya nos lo pinten cuando pongan el pladur, que de momento no. Pero bueno, ya está casi casi todo, la barandilla, las puertas, radiadores, todo esto lo estamos haciendo nosotros, con la ayuda de mi padre también. Y bueno, total, que esto ha hecho que nos retrase un montón pues la faena, porque hemos estado como 2 semanas esperando a este chico. Lo hemos dado por perdido. Si en algún momento ves este vídeo o alguien lo conoce, se llama Raúl y es pintor. Y bueno, de por aquí de Cubellas. No sabemos nada más de él. Nada de nada. Hemos buscado por todos lados, no sabemos nada. Simplemente, de verdad, de corazón, espero que esté bien. Que si se ha ido es porque estaba agobiado o por lo que sea, pero que no le haya pasado nada grave. La última vez que hablé con él estaba así un poco pachuchillo. Así que bueno, solo espero que esté bien. Ya está. Por nuestra parte, pues bueno, hemos acabado ya las pinturas y esto. Falta acabar de pintar las puertas la última mano, que las tenemos ahí. Los radiadores que está pintando Héctor, que creo que solo le falta uno. Y bueno, limpiar mucho. Pero yo creo que cuando acabemos de hacer esto, ya podremos empezar a poner cositas y quizá venirnos aquí. Todavía faltan cosas por hacer, pero estamos deseando ya venirnos aquí. Así que bueno, a ver cómo lo hacemos, poquito a poquito, ¿no? Pero poco a poco se va avanzando. Os voy a enseñar la cocina, que ha habido avances en la cocina. Os voy a enseñar el baño, que también está el baño acabado. Estos chicos, esto nos lo tenía que hacer Raúl también, lo de hacer la cocina y el baño, pero al final, bueno, pues lo hemos pedido a estos chicos. Y la cocina ya está acabada y el baño está acabado en las paredes. Ahora falta poner la mampara, poner los muebles, poner los sanitarios, acabar el baño de montarlo. Pero lo que es la pared ya está y ya está listo para empezar a montar. Que hemos tenido follón, pero follón del bueno. Los pobres chicos que nos lo han venido a montar, ahora os cuento. Os voy a enseñar arriba y os cuento. Y mientras os enseño también la cocina. Con esta luz no se ve tan bonito, pero bueno, hemos cogido este color. Brilla también porque hemos cogido este tipo de pintura para que sea fácil de limpiar. A ver, de lejos se ve un poco mejor.
No es amarillo, ¿eh? Es un color así crema, no sé, un blanco raro. Y os cuento lo que nos ha pasado. Os cuento la odisea de este baño. Los chicos vinieron a hacernos el baño. Esta pintura, hemos cogido un tipo de pintura que se llama de poliuretano o algo así, de dos componentes, una pintura muy fuerte, porque si os fijáis la hemos puesto también en lo que es el plato de ducha. Claro, queríamos que aguantara la humedad, las duchas y todo. ¿Qué ha pasado? Que los chicos que han venido a pintar pues lo han hecho, pero nos mancharon el suelo bastante, nos mancharon bastante el suelo. Yo estuve ahí frotando, incluso mi madre vino a ayudarme y no había manera de limpiarlo. Entonces los chicos, cuando le dijimos esto, mira, es que el suelo es nuevo y nos lo habéis manchado y ahora ¿qué hacemos? Y como eran los mismos que también nos han puesto el parquet al final, porque hemos cogido a esta misma empresa, pues, bueno, empresa, estos chicos, son unos chicos que se dedican a esto. Bueno, pues como hemos cogido a la misma gente, nos dijo el chico, mira, ¿sabes qué? Déjate, porque vino él incluso a intentar limpiarlo, no podía. Y entonces dice, mira, te quito el parquet del baño y te lo vuelvo a poner. Como nos sobró un montón, lo íbamos a devolver y dije, bueno, pues lo que hemos perdido, digamos, es el material. Entonces nos ha cambiado todo el parquet del baño, nos ha puesto el parquet nuevo. ¿Qué ha pasado? Claro, el baño y la habitación van juntos. No pudo solo quitar el del baño, así que el chico tuvo que levantar todo el parquet también de la habitación. Todo el baño, sí, aquí el caos todavía sigue, y la habitación. Así que bueno, tuvo faena. Ahora ya está hecho, la habitación ya está lista, que en teoría tendría que haber venido el sábado a traernos ya el canapé, pero todavía no. Así que bueno, por aquí, si tú ves este trocito, dices, ay, sí, ya empiezas a verse la luz, pero mira, que le di la vuelta a la cámara, verás. Bueno, seguimos con caos. El caos parece que no te lo quitas. Por un lado ves y dices, ay, mira, se empieza a ver la luz. Que por cierto, tengo que fregar. He fregado 200.000 veces, pero claro, yo frego esto 200.000 veces, pero pasan por aquí, que esto está sucio, pues malamén. Lo que voy a hacer ahora es intentar limpiar un poco esto. Esta habitación quiero dejarla limpia ya, vacía. Pero claro, no quiero quitar todavía lo del suelo porque Héctor está aquí pintando los radiadores. Entonces, hasta que no acabe la pintura, yo no puedo quitar lo del suelo. Así que hasta que no acabe la pintura, pues... Mira, aquí las puertas de arriba, que las puertas de arriba todavía hay que darlas enteras porque no están acabadas. El baño... Era muy bonito, pero mirad cómo está ahora. Ya hemos quitado el techo de aluminio porque tienen que pasar por aquí las tuberías para hacer el aire acondicionado. Allí quitamos el aire acondicionado, esto está masillado. Falta pintar toda esta parte de aquí arriba. Pero nos tienen que bajar el techo. Como veis, el techo tiene que ir justo por debajo de las rejillas estas. El techo de pladur. Y la máquina la pondremos pues, por aquí arriba, en el techo. Entonces, una vez me hayan puesto la máquina, me hayan bajado el techo, pues ya vendrán los chicos a pintar todo lo que es esta pared y todo el recibidor. Y ya por fin, pues podremos volver a poner el techo de aluminio, montar este baño, que este baño no lo podemos montar hasta que no... Pues hasta que no... Todo hecho. Claro, no podemos montar el baño si ahora van a venir a ponerme tubos, me van a... El mueble lo tengo desde hace un montón de tiempo, lo tengo abajo, tengo el sanitario, tenemos todo, pero claro... Hasta que no se vaya avanzando un poco, no lo quiero poner porque al final se me va a estropear las cosas nuevas. Así que bueno, de momento, así lo hemos dejado. Y nada, voy a limpiar un poquito. ¿Qué falta hace? Alonso pintando radiadores poquito a poco, y por ese motivo yo quería primero pintar y luego poner el suelo, porque es que mirad,
No sé si se aprecia, pero si está todo el suelo ahora lleno de esto, que con la fregona solo no se va. Y a ver cómo le quito yo todas estas gotas. Supongo que con el estropajo rascando se irá. A ver.